Edu Feynman. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va, querido? Muy bien. Bien, muy bien. Qué bárbaro. Se encogió el monitor. Impresionante. ¿Por qué? Vino mini. Impresionante. El monitor. Qué bárbaro. Me pusieron uno de 10 pulgadas. Espectacular. Genial. No, es que me pusieron los dos a mí acá. ¿Qué pasó? Estamos en economía de guerra. Llévenle uno, Eduardo, urgentemente. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué, ¿todo bien? ¿Qué cuenta mi amigo? ¿Cómo anda? Bien, acá estamos. ¿Qué pasó? La gente me decía, ¿cómo vino Eduardo? ¿Cuándo? ¿Ayer? Sí. No, pero hoy estoy más calmo. No, sí, hoy sí. Estoy... Pero... Y bueno, es el primer día. Es el primer día de clase. ¿Viste el niño Eduardo? Cuando uno, en el primer día de clase, ¿viste? Te vení con los cuadernos bien prolijitos, con ganas. Y los bríos, ¿viste? Que algunos claro, con bríos. Ganas de participar. Yo, señorita, exacto, yo, señorita. Me aprendí todo. Bueno. Hice todo lo de ver el bueno. Bueno, hay mucho para conversar. Sí, me parece muy grave, pero muy grave lo que ocurrió con Patricia Bullrich allí en San Luis, ¿no? Sí, totalmente. Ese ataque violento, de palabra, no fue de hecho. Por suerte. Fue de palabra, pero qué sé yo, mal momento, yo creo que a propósito. ¿Qué te parece? Que Rodríguez ya mandó ahí, ¿no? Y porque había sectores de izquierda, pero también había sectores peronistas, está todo mezclado. Está todo muy mezclado. Muy cámpora era, ¿no? Me parece. La marca, sí, muy cámpora. ¿Puedes poner el videito que pusimos recién? Era muy claro. Intentemos hacer un bar sobre las caras violentas, ¿no? Claro. Porque viste que el discurso siempre de este neoperonismo llamado cristinismo, sí, porque va derivando, sí, ¿viste? Sí. De peronismo va a kirchnerismo, muerto Kirchner y ya la reina ahora es Cristina, la condenada. Y es otra cosa. Entonces este neoperonismo, tiene, viste que dice que no tienen el discurso del odio. ¿Ah, no? No, ellos mira, no. Mira. No, ellos no tienen esa. No. De ninguna manera. El discurso del odio es de los odio. Otros. No, es de los otros. Exactamente. La patria es el otro y el odio es de los otros. Cuando vos decís, por ejemplo, no queremos la impunidad de Cristina, eso es discurso de odio. Odio. Exactamente. Odio. Queremos que se respeten las instituciones como, por ejemplo, la Corte Suprema. Odio. Sí. ¿Es cierto? Discurso de odio. Queremos que los medios puedan criticar a La Rioja, por ejemplo, a Quintel. Odio. Discurso de odio. Incitador del odio. Totalmente. Hay que impide la gobernabilidad. Viste que Quintela redobla la apuesta, ¿no? Sí, muchacho. Sí. Ahí está. Que eso es cristinismo puro. Sí. Quintela es cristinismo. ¿Vamos con el VAR? Vamos con Tratemos de hacer una suerte de ver bien las caras, ¿no? De los violentos, de lo que pasó del odio. En San Luis, a ver. Haya gente que proteste, bombo. Mire, la verdad es que es la primera vez que me pasa en 3 años. Vamos, que lo dejen gobernar a Poggi. Basta de secuestrar la gobernabilidad en la provincia de San. Ah, no, bueno, lo que están haciendo Rodríguez Saá con Poggi es una vergüenza. Totalmente. Quieren armar un gobierno paralelo, ¿no? Sí, bueno, el amo del feudo, claro. Los amos del feudo no se resignan a que una astilla del mismo palo, porque de ahí salió Poggi, hoy los haya desplazado, ¿no? Sí. Vos sabés que estaba viendo la comparativa de elecciones provinciales sobre total de votos afirmativos. Sí. Hay un cuadro muy, pero muy interesante. Se votaron ya... Espérate, hasta ahora votó el 48.6% del padrón electoral. En toda la República Argentina, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elecciones ya. Exacto. Entre generales, legislativas, paso. Exacto. General y paso. Exacto. ¿No? Ok. Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta, Tucumán, San Luis, Corrientes, Córdoba, Formosa, San Juan, Chubut, Mendoza, Santa Fe y Chaco. Cuando vos vas a la comparación, y ahí tenés dos columnas, ¿no? Las principales. ¿Qué es lo que sacó Juntos por el Cambio en el 2019 y el Frente de Todos en cada una de esas provincias donde se votó hasta ahora? Sí. ¿Y cuál fue el resultado de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, ahora, en el 2023? Y los números son... Yo te digo una cosa. Si la Casa de Gobierno, el Instituto Patria,
el señor Axel Kicillof y el ministro candidato Massa ven bien este cuadro, se tienen que empezar a preocupar fuertemente. Porque en la comparativa están perdiendo una cantidad de votos impresionante. Por ejemplo, en Jujuy, el Frente de Todos ha perdido 9% de los votos. Junto por el Cambio ganó 6%. En La Rioja están menos 15. Del resultado anterior. Menos 15 en la comparativa del 19 al 23. En Misiones están menos 9. En Neuquén están menos 13. No voy a dar los más de Juntos por el Cambio. No, simplemente que son, además, menos... son impresionantes. Por ejemplo, en Neuquén es más 18. Claro. ¿No? En Salta, menos 11. Peronismo. Peronismo, Frente de Todos. Menos 11%. En Tucumán, menos 5%. ¿Pero cuál fue el crecimiento de Juntos por el Cambio? Más 15. Claro, claro. Porque se perdió. Vos viste que el candidato, el ministro candidato o el candidato ministro va a las provincias del norte porque quiere ahí o se siente fuerte. Exacto. O quiere captar votos. Te digo una cosa, van muy mal. Muy mal. Muy mal. En Salta, menos 11. En Tucumán, menos 5. Te dije eso, ¿no? En San Luis, menos 20. Claro. San Luis, por eso la catástrofe. Es un derrumbe monumental. En Córdoba, menos 12, en tu provincia. Claro, claro. Menos 12. Quedaron reducidos a la mínima expresión. Yaryora se hace el cocorito, pero el peronismo... Aunque alguien me comentó que Yaryora, de ninguna manera, me lo dijeron así, de ninguna manera va a apoyar a Sergio Massa en la próxima elección. De ninguna manera. A mí me dijeron lo mismo. Ah, ¿te dijeron lo mismo? Sí. Okay. Pero porque hay una intención... O Horacio o Patricia, pero sí. por ahí anda la cosa. Sí. En San Juan, menos 15% el Frente de Todos. Bueno, la catástrofe de Uñac. En Mendoza, ahí donde es fuerte alguien cercana a la condenada, a Cristina. Exactamente. La señora, ¿cómo se llama? Agasti. Sagasti. Sí. Bueno, se está... Anabela Fernández Sagasti. Se está sagastando, me parece. menos 20%. Gran laburo, Sagasti, ¿eh? Sí. Bien, Cámpora. Bien la Cámpora, ¿eh? Cámpora. La verdad que se nota el laburo. Cámpora puro. Se está sagastando. En Santa Fe, menos 15%. Claro. Bueno. En el Chaco, menos 26%. Impresionante lo del Chaco. Yo les digo una cosa, ¿no? En la oposición sigan jodiendo entre ustedes. Ah. La oportunidad que tienen. Sí. La gente sola va acomodando. Es monumental. Las cosas. Sí. La gente va acomodando. Puede ser la peor paliza electoral que se coma Cristina Fernández de Kirchner, la Cámpora y Sergio Massa en la historia de Perón. Pero, para acá. Eduardo, no veníamos diciendo, parecía un título rimbombante, que está culminando este año el peor gobierno desde la vuelta de la democracia. Entonces, este es el resultado, no solo de la performance del candidato Massa. Era inevitable, viste que ahora quieren que Massa no parezca que es parte de este gobierno. Pero cómo no, pero cómo no. Bueno, por eso. Pero cómo no, es una de las tres patas fundamentales. A ver, cosa que dicen desde siempre. Massa es una de las tres patas fundamentales que tenía este gobierno. Pero es, ¿no?, la catástrofe del gobierno y además, de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que termina tratando de sostener Sergio Massa. Y Sergio Massa. Un gobierno que no se fue en helicóptero gracias a Sergio Massa. Exacto. Entonces, ¿no? Exacto. ¿No? Que según Ferraresi, tuvo así de irse en helicóptero, sí, hace un año exactamente. Exacto. Creo que en estos días se está cumpliendo un año. Claro, claro. ¿No? ¿Te parece, no, Willy? Sí. El 3 de agosto. O sea, pasado. Hoy es 1 de agosto. Pasado mañana. El jueves. Pasado mañana. Un año de que casi... Un año. Pero vos quédate tranquilo que la inflación la soluciona si él es presidente. Dios. En esta comparativa, volví al cuadro porque es muy importante, el crecimiento de Juntos por el Cambio del 19 al 23 es monumental, porque en el total de estas provincias había sacado
Juntos por el Cambio el 27.9 y ahora sacó el 42.4. Y el Frente de Todos había cosechado en todas estas provincias 53.6 y ahora sacaron el 40.5. O sea, perdieron 13% de votos. No. 13% de votos. Por eso, Eduardo, y todavía, es una catástrofe. Y todavía no se votó Provincia de Buenos Aires. Bueno, pará, ahí quería llegar. Entre Ríos. Claro. ¿Qué están diciendo los intendentes que estamos comentando vos y yo? Quieren cortar boleta. ¿Sabés? Desesperado. Le pedí a la producción... Van a dejar pasar las PASO. Bueno, pará. Le pedí a la producción a ver si podíamos conseguir carteles en el conurbano donde aparece el candidato Juan X con la foto de quién. ¿De Massa? ¿De Kicillof? ¿De Cristina? Están desesperados los intendentes en algunos municipios porque ven que no tracciona Kicillof. No tienen la foto como de Cristina. Sí, ¿y que la ponen ellos? No, claro, no es la boleta. No. Carteles. ¿Qué te quiero decir? Que buscan que el votante K, que no logran entusiasmar, ni con Grabois o con Massa, al menos... No, lo van a entusiasmar con Grabois. Yo creo que Cristina. A ver, cabeza de termo, tenés la gran chance de votar a Grabois. Votando a Grabois, estás votando a Cristina. Quédate tranquilo, tu voto está asegurado ahí. Sí. Ahora, después te vas a tener que tragar el sapo de Massa en octubre. Sí. Pero ahora, sí, si tenés ganas de votar a Cristina, votalo a Grabois. ¿También? Yo creo que es la mejor solución, es lo mejor que puede hacer el votante paladar negro, pulpista, dermista. Grabois, háganlo crecer a Grabois. En algunas encuestas dicen que está cerca de 8 o 9 puntos. Cosa que preocupa... Ah, obviamente, a Sergio Massa. Al bastión de Tigre. Hay otra preocupación extra. Decían que Cristina y Massa se iban a presentar juntos por lo menos 2 veces por semana, en actos determinados. No estaría ocurriendo. Ocurrió dos veces. Hay preocupación porque faltan 12 días. Hoy faltan 12 días. Grabois tiró la bronca, dijo... ¿Por qué aparece con Axel Kicillof? Se mostró con Massa, pero también con Grabois. Entonces, sí, me contaron el otro día, se cruzaron en el canal de Cristina. Sí. Y parece que Massa lo fue a saludar y en un momento le dice, portate bien. Sí, lo vi. Y eso no a Grabois. Me contaron eso, ¿no? Que a Grabois no le cayó bien eso, que no... Portate bien. Eso no le gustó. Es un gesto típico. O el abrazo. O portate bien. Muy Néstor, muy. Eso lo aprendió del maestro. Bueno. La gran pregunta es esa. Hoy estuvo en Mendoza. ¿No? Sí. Mendoza. Porque prometiendo que el 1 de septiembre comienza el tema de las retenciones. Sí. Claro. ¿No? Pero mientras él estaba en Mendoza. Sí. Las regionales. Mientras él estaba en Mendoza, después Willy te dará los detalles. Hoy paralizaron prácticamente las importaciones. ¿No? Paralizaron las importaciones. Y cada vez hay más sectores que sacan comunicados de queja. Ayer eran las aseguradoras. Hoy son las compañías navieras. Y van, ¿viste? Por sectores. ¿Tenés información? Sí, obviamente. Hubo varias medidas que son para contener la salida de dólares del Banco Central vía importaciones, que son desde bajar la autorización que se le da a cada importador en función de su capacidad económica financiera, una fórmula tipo de la Coca-Cola que tienen ahí en la FIP, que nadie sabe bien cómo funciona, pero se la bajaron a casi todos los importadores, lo cual les da menos margen para importar. Reperfilaron, por utilizar un verbo de moda, la CIRA, las autorizaciones para importar. Algunos le cambiaron el monto. La pantalla a veces para autorizar y validar las importaciones también se cae sospechosamente o funciona 1 hora por día. Algunos dicen para que entren los amigos, esa ventanita. ¿Y van al hotel? Y a algún hotel seguramente van. Van al hotel y le dan una llave donde tienen que dejar algo en una habitación, ¿no? ¿Qué de la vida de Tombolini? Debe estar yendo al hotel. Okay. Cada tanto va a buscar la habitación. Y llamando a algunos empresarios por el control de precios que tienen filtraciones por todos lados. Y ni te cuento después las PASO lo que van a pasar con eso. Sí, lo que contaban algunos importadores, que ya algunos les están pidiendo 40% billete crocante, ¿sí?, en dólares para probar. Sí.
Sí, sí, subió la... 40%, habían arrancado con 10, 15. Hubo inflación de honorarios. Sí. De honorarios. 40%. Sí, sí, sí. ¿Querés ya la y a mayor ya? Urgencia. 40% dólar crocante, cara grande, no cara chica. Pero bueno, son señales cara que te muestran grande. Que no tienen un dólar. La importación es... Está complejo. Está muy complejo. Está complejo. Bueno, lo que pasa que, a ver... Massa prometió que le iban a dar un salvataje desde el Fondo Monetario Internacional. Apenas me da la sensación que lo único que obtuvo es un match point. Sí, sí, tal cual. ¿No? Tal cual. Me parece que hasta ahora está match point. Lo único que logró hasta después de las PASO. Claro. ¿No? Y la sospecha es que para después de las PASO lo que te van a pedir, y también en función del resultado, ni te cuento, la devaluación. Exacto. Bueno. A lo cual el gobierno, o Sergio Massa, se niega. Totalmente. Hubo una declaración de Carlos Melconian, salió a cruzarlo más a Carlos Melconian diciendo, bueno, es un economista que, de parte, que juega con la Fundación Mediterránea para ser candidato a ministro de Economía en la próxima gestión, porque le preguntaron a Melconian qué va a pasar, y hay una posibilidad de devaluación, y sí, todos dicen devaluación. A ver, el dólar futuro, lo que ha pasado en estas últimas horas. Hoy vendieron 300 millones de dólares. El Banco Central. El retiro de depósitos. Hoy fue de 60. El pedido sí. Que hacen los bancos. ¿No era que el cepo evita la salida de dólares? No, en este caso es un verso. En este caso, claro, es el retiro de depósitos. De los ahorristas. De los ahorristas. De los ahorristas. Ah, de los ahorristas. No, de los bancos. De los bancos. Es decir, lo que le piden los bancos al Banco Central para responder a la demanda genuina de depósitos en dólares. ¿Viste? La gente se quiere quedar en dólares. Porque ve... Quiere la viva. Quiere la viva hasta que vea qué pasa. Claro. Es que va en correlación con el... Ve que el Banco Central no tiene reservas y ahí tienen miedo de que empiecen a manotear los depósitos de los ahorristas. Entonces siempre hay una correlación entre reservas y el temor al manotazo. Y las explicaciones son esotéricas, porque plantear no vamos a tocar un solo dólar de las reservas. Como los yuanes... Los yuanes que se contabilizan como reservas. Pero cuando si los tenés que devolver, ¿cómo los devolvés? Si los yuanes son convertibles a dólares, es lo mismo. Por eso. Pero es lo mismo. Pero por eso, el dólar... Es deuda. Decir que no tocaste los dólares, pero tocaste los yuanes... Es deuda, pero es lo mismo. Además, cuando va al Fondo Monetario Internacional, se dan vuelta y quieren los dólares. ¿No? La verdad, es lo mismo, ¿no? Sí. Solamente que tiene... Es cambio de nombre de moneda, nada más que eso. Pero además, es... ¿Reserva? ¿O no? ¿No te lo dieron para eso? Obvio. Pero bueno, cuando vos tenés que exhibir todo el tiempo que tenés reserva, esto lo comentaba, me dice un amigo, es porque el Banco Central emite una moneda que nadie le importa, que nadie quiere. Entonces tenés que mostrar una moneda alternativa. ¿El Banco Central qué emite? Pesos. Y tiene que mostrar que tiene qué. Cualquier otra moneda que no sea pesos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, la verdad es que le están haciendo un trabajo... conceptual a Milei enorme. Además, ¿por qué? Porque tenés un Banco Central que así como está no sirve para nada. Sí. En términos, yo no estoy diciendo hay que dinamitar el Banco Central, digo, hoy tenés que convertir, ¿cómo recuperar la credibilidad de ese Banco Central que emite pesos? Ahí me está escribiendo, dice, estaba viendo la tablita, Alfonso Parat Guy, que es el autor de la tablita. Claro, exactamente. Exactamente, le damos Alfonso. El derecho de autor a Alfonso. Gran laburo, Alfonso. Gran laburo. Exactamente. Gran laburo. Sensacional. Nos está. La verdad. No, por eso lo mostré, porque la verdad es un laburo espectacular. Sí, nos está viendo y dice que es el dato, ¿no? Para mí es el dato. Totalmente. Sí, sí. Sí. Felicitaciones, sí. Alfonso. Sí. Impecable. ¿Por qué? Porque, como bien decís vos, ¿viste? Ahora vienen las fotos. ¿Viste? Hablemos un poquito de las fotos. Las fotos. ¿La foto de quién? ¿La de Manes con Larreta? Manes con Larreta. Sí. María Eugenia. Yo creo que le van a pedir un video. ¿A María Eugenia? No, a ambos. A ambos, ok. Le van a pedir un video a Manes. Sí. Diciendo apoyo. Claro, algo explícito. Algo explícito. Claro, algo más. Sí. Que quede, para que quede en el recuerdo. Esto fue. No, porque es, siempre se pone... En las redes sociales que pones el guardado. Este lo pones guardado. Sí, claro. Dicen que tiene mucho más fuerza. Está bien. Alguien que, como por ejemplo Moritán. ¿Entendés? Ah, claro. ¿Entendés? Sí, sí, claro. Yo apoyo a partir de ahora a Jorge Macri. Exacto. Es mi candidato. Le faltaba decir, me llamó Macri, me cagó a pedos. Me cago a pedos, pero está bien. Sí. Y dicen que en la Patagonia María Eugenia Vidal haría lo propio. Messi.
Ahora me quedé intrigado. Y esperá que. De Córdoba. Yo creo que, claro, lo de Córdoba. ¿Está ahí al salir? Posiblemente. No es seguro, posiblemente. Pero esperá, total. Faltan. Sí, 12 días. 12 días. Falta 12 días. O sea, hay que jugar ahora. La apuesta se hace ahora. No se pierdan la programación de La Nación Más el domingo de las elecciones, durante todo el día. Porque la verdad, la transmisión que vamos a tener con el equipo completo que vamos a tener aquí en La Nación Más va a ser impresionante. Así es. Usted no se va a perder un segundo. Detalle. Ni un detalle de lo que pase ese día. Desde muy temprano hasta morir, qué sé yo. Hasta que las velas no ardan. Hasta morir. Va a estar complicada las demoras en la... En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires. Yo te digo una cosa, para mí lo hicieron muy complicado. Para mí, sí. Hacer la M esa, sí, me parece medio complicado. Se va a marear un poquito la gente. Presento yo el documento en la mesa, me dan un sobre, entro al cuarto oscuro, meto la boleta en el sobre, doblo el sobre, vuelvo a la mesa, meto en la urna. Mientras tanto, el tipo de atrás le da el documento a la mesa, al presidente de mesa. Yo me corro, me dan un troquel y un voucher para ir a la boleta electrónica, no sé, como un boarding pass, ¿qué es eso? ¿No? Sí. ¿No es cierto? Un boarding pass para ir a la cosa electrónica. Entro otra vez al cuarto oscuro, mientras tanto el tipo todavía está esperando. Meto en la cosa electrónica, en la computadora. Vuelvo, saco, me dan un troquel y me voy. Hiciste una diplomatura en voto. Te votaste en la forma analógica y en la forma digital. Pero voy y vuelvo, voy y vuelvo. Y mientras tanto la cola atrás. Sí, sí. ¿No? Sí, con... Yo te quiero ver a las 5 de la tarde. Con la densidad, claro. Yo te quiero ver. Llegás, por ejemplo, a la escuela a las 8 o 9 de la mañana, sí, y te encontrás con una cola enorme y decís, no, vengo dentro de un rato. Y la volvés al mediodía. Está peor. Peor. Bueno, vengo más tarde. Va a estar complejo. Tan difícil era que me den el sobre. Y el boarding pass en el mismo momento, entro al cuarto, claro, y hago las dos cosas. A la vez. ¿Cuál es el problema? Pongo en el sobre, pongo la computadora, saco de la computadora y me voy con las dos cositas. Pongo el sobre en la urna esta y esto se lo entrego y lo pongo en la urna. ¿Cuál es el problema? Bueno. Me parece que... Te están escribiendo. Me están escribiendo. No, me parece que vamos a tener esta noche posiblemente estemos con María Eugenia Vidal. Estemos con María Eugenia Vidal. Atentos, ¿eh? Más con María Eugenia Vidal. Capaz. Esta noche. Muy bueno, muy bueno. Así que creo que lo tenemos a tu gobernador electo. Sí, a mi gobernador electo. En el teléfono. Martín Yarlora. Parece que el pituco de Córdoba no le anda el Zoom. No me lo maltrate de entrada que se me... Acá el pituco de el porteño, acá le anda todo. Y viste lo que he vivido en el interior, Eduardo. La opulencia de Buenos Aires. ¿Cómo va, gobernador electo? Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, saludar, Eduardo, y Pablo, un gusto, y saludar, por supuesto, a todos los televidentes. Acá trabajando. Justo se van tres de Buenos Aires, que de Capital, que decían lo mismo. Tres que vienen a invertir. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eran Pituco de Recoleta, de Belgrano, de dónde eran? No, yo primero te quiero agradecer, Eduardo, antes que nada, a vos y a Pablo, porque la verdad que se exteriorizó esa frase, pero lo importante es el concepto, ¿no? El concepto de tratar de hacer un país federal, con igualdad para todos. Yo no quiero que le quiten a nadie, yo quiero... Y lo hemos charlado. Y también agradecerte porque nos ha dado vos un espacio siempre, fíjate vos, con el tema de los subsidios del transporte. Yo me acuerdo que fuiste uno de los primeros. Y que cada vez la diferencia es más grande. Totalmente. Y que vos te animaste justamente a darnos un espacio de aire para un reclamo del interior cuando otros no se animan. Porque este pituco de Recoleta es federal, no es unitario. Y estamos en un canal de noticias que es federal. Muy federal. Es muy federal.
Por eso agradecerte, en eso quería por eso agradecerte públicamente y para que todos, también los televidentes, sepan que el planteo federal vos lo has permitido siempre y que creo que es justo, ¿no? Y que creo que, lamentablemente, lo único que se viralizó a veces es una frase, pero si no hubiera estado a lo mejor la frase, el planteo tampoco estaría hoy en la agenda de todos, porque ahora veo que todos los candidatos están con el planteo federal, ¿no? Uno plantea, lo veía Larreta ahora con la reparación histórica para el interior, lo veía Massa diciendo que también él va... Bueno, algunos están en el gobierno, o sea que lo podrían hacer mañana. Ahora, Martín, déjame decirte, como cordobés, nos conocemos desde hace muchos años, desde que eras intendente en San Francisco. Sí. Una cosa es plantear la cuestión federal como Gildo Infram y otra cosa es plantearla como Juan Schiaretti o como José Manuel de la Sota. ¿Se entiende? Porque Gildo Infram plantea los gritos, que los porteños que no producen nada. Está claro eso, ¿no? Digo... No, pero yo no hablé de lo... A ver, yo lo que me cansé, y en esto te lo digo claramente... Primero, si querés, te cuento... A ver, yo lo que me cansé es que en estos 4 meses vinieron del AMBA, porque, a ver, a darnos explicaciones de cómo gobernar. Todo el día. Venía el de seguridad y decía cómo teníamos que aplicar la seguridad, como es en CABA. Venía el otro del intendente de no me acuerdo de dónde, que lo traían para la elección a gobernador, para decir cómo había que hacer la Guardia Urbana. El otro venía a explicarte de transporte. Y yo, la verdad, que no nos pueden explicar porque son tienen subsidios y tienen un esquema fiscal muy beneficioso al lado del interior. Es muy difícil gobernar en el interior. Y sobre todo, por ejemplo, vos me venís a explicar la seguridad y la Policía Federal casi existe en Capital Federal y el AMBA, y un poquito algo de Buenos Aires. ¿Sabes cuántos policías federales podemos llegar a tener en Córdoba? Yo creo que hoy no tenemos más de 500. Claro. Vos me hablás del transporte, y el yo creo que hoy ya está en el 85, Eduardo. Yo cuando salí a hablar era el 70 y pico. En vez de bajar, las diferencias crecieron, ¿no? Es el 85%. No, es una barbaridad. Lo que se paga el boleto en el interior, no solamente en su provincia, en el resto de las provincias, es impresionante. Al fin y al cabo, ustedes... Nos subsidian a nosotros. ¿Sí? Una cosa. Y que es un reclamo histórico. Claro. Histórico. Y... A ver, pongámosle sentido común. La verdad que el transporte, en muchos lados del mundo se subsidia, porque está bueno que el transporte público sea accesible para que la gente que trabaja pueda ir. Y aparte, cuando el transporte se subsidia y es barato, también es un subsidio que beneficia a toda la producción, ¿no? Porque que el trabajador se pueda mover de esa manera. Ahora... Que los del interior tengamos que resolver con el 15%, que el pasaje nuestro valga 3 veces más a veces, el urbano, o 2 veces y media más, porque lo subsidiamos, y que todavía te vengan a dar clase de cómo manejar el transporte, y me calenté, ¿viste? Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Bueno, pero ya está, ya está. No, ya digo, está, no. Porque, perdón, perdón. Y aparte te cuento de dónde viene. Yo viví 15 años, mi papá trabajó 15 años en Capital. Y era una frase que él usaba cuando me agrandaba, ¿viste? O se agrandaba a alguien, ¿viste? O sea, no te hagas el pituquito, ¿ves? Y bueno, y quedó, por eso me dicen, ahora le tengo que explicar, porque me dicen todo de dónde la sacaste. Y eso no significa, digamos, no es una ofensa, porque no tiene nada que ver el pensamiento que tenemos este descentralismo, que han pasado distintos gobiernos y lo siguen teniendo, a lo que nosotros hacemos un reclamo justo de federalismo, que podríamos hacer un programa. Porque nosotros estamos hablando de los subsidios, pero podríamos hablar de las obras, podríamos hablar de las retenciones. ¿Vos sabés que nosotros este año vamos a pagar más de 3.000 millones de dólares de retenciones? Córdoba va a poner el sistema nacional. Entonces, y eso cuando te dicen la copa, dicen, y pero la copa... No, pero la copa no entra en retenciones, porque las retenciones no se coparticipan. Entonces, yo te podría hacer, y no es un reclamo solo de Córdoba, creo que pegó tanto en el país... Porque es un reclamo del interior de la Argentina. Gobernador, obras. Sí. Dicen que usted lo va a tirar por la ventana a Schiaretti. ¿Es no. así? No, justamente te digo más. Primero, con Juan tenemos una... me siento halagado en ser un amigo de él. He aprendido de él. Y justamente creo que este reclamo, o lo que yo he planteado, es una bandera que solo la puede defender hoy él. ¿Por qué? Porque es el único candidato a presidente del interior de la Argentina. Así que, ¿qué mejor... que el próximo presidente sea del interior de la Argentina, que no que conoce, porque una cosa es conocer el planteo federal, otra cosa es sufrir el planteo federal. Y nosotros los cordobeses, como el interior, lo sufrimos en lo colectivo, lo sufrimos en la boleta de luz, lo sufrimos cuando tenemos que administrar el agua y las cloacas, lo sufrimos pagando las retenciones, lo sufrimos en la falta de obras. Entonces, ¿qué mejor que poner un presidente del interior como Juan Schiaretti, con la experiencia que tiene de gobernabilidad, que ha ido, vos sabés que en Córdoba no existe la grieta? En Córdoba hay respeto institucional, respeto a la libertad de prensa. Creemos que gobernar es crear trabajo. Así que, bueno, yo estoy justamente trabajando y creo que lo que he planteado fortalece la candidatura de Juan Schiaretti. Así que espero que los conciudadanos y los hermanos de la patria que nos están escuchando en otros lugares ahora, acompañen a Juan para que llegue presidente. Ahora, también están quienes dicen
que tu vieja relación de amistad o de conocimiento con Sergio Massa haría que usted lo apoye para Sergio Massa. Claro. Más allá de las PASO, ¿qué puede pasar con el peronismo de Córdoba? Hasta las PASO está claro que es Schiaretti. ¿Y después? A ver, nosotros tenemos, nosotros somos ahora ya hemos armado un partido cordobés. Yo quiero que todos sepan que mi vicecandidata, mi vicegobernadora es radical. El viceintendente de la ciudad de Córdoba es del PRO. Era el presidente del partido del PRO a nivel provincial. Que lo acaban de echar. Sí, ahora le van a pedir disculpas, no sé, porque está acompañando a la Reta. O sea, lo acaban de echar y lo acaban de invitar al acto. Bueno. Viste, las cosas que... Pero a ver, más allá de fíjate la demostración democrática también, ¿no? De cuando alguien que acompañó una figura municipal y dijo, yo en la municipalidad me sumo a esta expresión nueva de un partido cordobés totalmente distinto y acompaño nacional, lo echan. Entonces, son actitudes que, o sea, me parece usted, que no suman usted, nada. Usted, Martín, es afecto al consenso. A sumar, no restar. No existe. Nosotros, si no llegamos a un acuerdo en Argentina, no vamos a ningún lado. Si no llegamos, si seguimos en esta grieta donde gobierna uno y el otro le tira para atrás, que ya lo venimos sufriendo los argentinos. Bueno, pero con algunos, uno no se puede sentar. Nosotros, claramente, a ver, nosotros hoy tenemos una opción que le proponemos al país y esperemos que... Porque si no es como que nos viven bajando el precio, como y a veces, no es que en capital, sino que acá... En el propio interior. Vos sabés que a donde vamos decimos, che, pero yo te voy a acompañar a Juan Schiaretti. Bueno, y después cuando pasen las PASO, espero que le pidan audiencia a los otros, porque yo creo que Juan Schiaretti puede ganar. Entonces, no podemos nosotros decir qué va a pasar después. Juan Schiaretti se manifestó más proclive a un entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Gana Horacio Rodríguez Larreta la interna de Juntos por el Cambio o gana Patricia Bullrich? ¿Es lo mismo el entendimiento? ¿Se ve de la misma manera el entendimiento? Pablo, son cosas que tiene que decir Juan Schiaretti. Yo no puedo hablar por... A ver, yo estoy acompañándola, Juan. De hecho, vos acordate que yo era candidato a gobernador en ese momento. Y cuando Juan plantea la unión de frente, todos me preguntaron a mí y yo lo acompañé. Yo lo acompañé. Y vos sabés que para nosotros tuvo un perjuicio electoral de por lo menos una caída de 6-7 puntos. 8. Pero no importa. La Reta, a la Reta le costó 8 puntos. Estaba más 4, quedó en menos 4. Bueno, y ahora dicen que pudo subir 2. Sí, está bien. Pero ¿sabés qué pasa? Cuando uno tiene convencimiento, nosotros creemos con Juan que hay que armar una unión nacional. Ahora, claramente no puede ser Juntos para el Cambio, tiene que construirse una alternativa totalmente distinta. Por eso planteábamos, ahora, no es que Juan dijo me voy a Juntos por el Cambio, no. Dijo, armemos un frente de frente con aquellos justicialistas que tenemos un pensamiento totalmente distinto al kirchnerismo. Ahora, Martín, hubo un resultado clave que fue el deterioro del voto kirchnerista en Córdoba. Que algunos lo explican simplemente porque va desapareciendo, u otros dicen, no. Lo que pasa es que Martín Yarlora en este partido cordobés también absorbió a dirigentes kirchneristas. Mi pregunta es, ¿esos dirigentes kirchneristas se volvieron al partido cordobés o se kirchneriza el peronismo de Córdoba? No, hay dirigentes kirchneristas que, por supuesto, no comparten absolutamente nada con nosotros y otros, tal vez intendentes, que vos lo conocés, Pablo, porque conocés la realidad de Córdoba, se pueden haber sumado. A ver, nosotros sumamos del vecinalismo, sumamos del radicalismo, el vicegobernador es radical, como te digo, el viceintendente es del PRO. Tengo, por ejemplo, hoy hablaba con Dolly Romero, la hija del Gato Romero de Villa Allende, es legisladora nuestra, o sea, más del PRO que el Gato Romero. Entonces, ¿qué te quiero decir? Nosotros armamos un pensamiento cordobés justamente para tener un pensamiento generacional de unión cordobés. Nosotros no podemos proponerle al país una idea de antigrieta y de unión cuando no lo hagamos en Córdoba. Y la cantidad de crítica, vos sabés que hemos sufrido nosotros para construir este espacio, porque vos lo estás planteando del otro lado. Imagínate lo del lado, a lo mejor que están con nosotros, el justicialismo, y dice que tenían expectativas de la vicegobernación o de la viceintendencia. Entonces, armar un espacio con poder en serio, para armar un acuerdo no es fácil. En serio y un partido cordobés, necesita decisiones de fondo. Martín. Entonces... Sí. Le agradecemos muchísimo, le mandamos un abrazo. Y ya está, reconciliado el pituco de Recoleta con el gobernador. Yo me había ofendido, la verdad me sentí... No te considero a vos de digamos... Es más, nos ha dado un espacio siempre vos... Ya cortó. Le cortamos a propósito. No te creo. No, le mandamos un... Le mandamos un abrazo muy, muy grande. No, lo que quería decirle, Martín, si está escuchando... cuando venga a Buenos Aires, toque el timbre. Venga. Sí. ¿Qué sé yo? Toque el timbre y... ¿Acá o en...? No, acá. O en un bar de Recoleta. No, acá. Bien. No, será bienvenido, obviamente. Yo te voy a decir el dato que yo tengo del peronismo de Córdoba. Lo que planteabas vos de Massa, no quieres... Viste, le pregunté de Massa. Ellos, en el fondo, quieren que Massa se desdibuje. Porque si Massa se desdibuja,
corrido Schiaretti, Giargiola quiere tomar la posta de ese llamado peronismo federal. Lo que no hizo Uñac, ¿te acordás que Uñac era el que era, parecía la... Lo que pasa es que a Sergio no le dio la nafta en la última elección del 21. Y bueno, pero... Acordate que había perdido las PASO y después pudo recuperar por poquito. Pero también creo que... Y ahora terminó pagando. Pero cometió un error estratégico, se kirchnerizó, Eduardo. Claro. ¿No? O sea, ¿entendés? No sé. En algunos métodos. Nunca fue kirchnerista. No, pero en método. Lo que se hizo con la Constitución no se lo perdonó. No, bueno, eso no se lo perdonó. Claro. No, eso no. A eso me refiero. Querer otro... Ahí se fue. Pero bueno, ya está. Me alegro haber hecho... Está muy bien. Es que Córdoba es considerada, yo la considero de esa manera, la provincia de Córdoba es una de las grandes locomotoras de este país. ¿Qué te parece? De la Argentina productiva. Sí. ¿No? Cuando Giargiola habla de un candidato a presidente que es el único candidato a presidente del interior, está queriendo decir eso. Va, yo entiendo eso, que Schiaretti representa... a la Argentina productiva. Sí. Todos los otros candidatos, te gusten o no te gusten, son o de la provincia de Buenos Aires o de la capital federal. Te cierro con una frase. Lo que marca Córdoba es que Córdoba le marca, la Córdoba industrial, productiva, le marca a los candidatos lo que tienen que hacer, no los candidatos a la Córdoba industrial. Este es el valor de Córdoba. Giargiola sabe, y como lo sabía Schiaretti y De la Sota, qué demanda ese sector de Córdoba. Totalmente. Querido, gracias, querido. Hasta abrazo mañana. Grande. Chau, hasta chau. Mañana.